Se instala el sistema de operación remota de la red eléctrica. En estos días se avanzó la instalación del sistema de operación remota de la red eléctrica de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano, que permitirá agilizar los tiempos de reparación y realizar controles a distancia. Avanzan las obras de ampliación del Social BGB. En pocos días el Club Social espera inaugurar parte de las remodelaciones en su sede. Se construyó un nuevo edificio y se mejoró el existente. Ya funciona el sistema de riego de la cancha y próximamente comenzarán a reformar el buffet. Se viene el tercer festival medieval. El fin de semana largo de noviembre se reeditará la tercera fiesta medieval. La gran novedad serán los combates medievales. Habrá muestra de artesanos y desfile, entre otras atracciones. Reencuentro de estudiantes del Colegio Alemán. Por primera vez, exalumnos y egresados del Colegio Alemán se reunirán para celebrar su paso por la institución, que acaba de cumplir 85 años de su fundación. Hay 1000 egresados. El evento promete ser un viaje emotivo. El momento de elegir el futuro educativo. En el marco de la Expo Carreras realizada la semana pasada, dialogamos con dos profesionales que hablaron de orientación vocacional y del importante momento que atraviesan los estudiantes al terminar el ciclo secundario. Buen viernes para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, último día de la semana donde vamos a estar desarrollando todos los temas que recién anticipábamos en nuestros títulos. Muchos tienen que ver también con cosas que se vienen para este fin de semana. Pero hablando de lo que se viene en materia de tecnología aplicado desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano, vamos a entrar en detalle en esto que está muy pronto ya a ponerse en funcionamiento. Se trata de un sistema que se llama SCADA, que permite poder operar de manera remota la red justamente de electricidad. Esto que facilita, entre otras cosas, bueno, agilizar lo que tiene que ver con reparaciones, poder también desarrollar controles a distancia. Bueno, más detalles nos brindaba en esta nota Federico Zárate, quien es subgerente técnico de la Cooperativa de Luz y Fuerza. Bueno, el día lunes, ya como se venía hablando, del tema de la SCADA, bueno, está la puesta en marcha con la gente de Schneider, vino de Buenos Aires para la gente de programación, para poner en marcha ya todo lo que es el programa y la integración con los equipos, digamos, la comunicación. Nosotros vinimos haciendo todo lo que es con los chicos acá de telecomunicación, haciendo toda la comunicación con cada uno de los equipos y la cooperativa y el parque rebaje. Bueno, y ahora el día lunes llegó personal de Schneider para ya integrarlos al mismo sistema, digamos, al SCADA que va en un servidor, bueno, y poner en funcionamiento. El SCADA es un sistema que telesupervisa y comanda equipos a distancia, así que nos da la posibilidad de ver lo que está pasando en distintos puntos de la red en tiempo real y también de poder tomar decisiones y maniobrar o hacer actuaciones, digamos, a distancia sin necesidad de tener los tiempos de desplazamiento ni el riesgo tampoco de ir a operar directamente con la mano los equipos en media tensión. Generará tiempo seguramente de gran manera y también, como mencionabas, brinda más seguridad. Sí, acelera los tiempos por el tema de tener, digamos, las fallas, ya tener con los detectores fallas, reconectadores, interruptores y las celdas del parque rebaje, vamos a tener la información en forma inmediata por medio de una fibra óptica y un radioenlace en algunas partes y, bueno, y poder tomar la decisión más acertada en el menor tiempo y teleoperarlos de acá también para poder no necesitar desplazarse cuando hay mucho tráfico o hay mucha gente, digamos, en el centro, poder llegar hasta el lugar no vamos a tener esa demora, vamos a poder teleoperarlo y decidir y hacer las actuaciones en casi instantáneamente. En gran parte se va a poder operar desde la computadora, desde aquí. Sí, muchos equipamientos que se están ya instalados y otros que se van a seguir instalando. Esto es la primera parte de un sistema que va a ser una red inteligente, y bueno, y de ahí
va a hacer actuaciones. La idea es que haga actuaciones propias la red y otras que las vamos a decir manualmente. Una persona, digamos, no se van a, se va a tratar de operar lo menos manualmente posible por una cuestión de seguridad y por tiempos. Tiene cierta complejidad la puesta en funcionamiento, por eso, bueno, requiere trabajo, requiere el trabajo de las personas de la empresa que están aquí prácticamente full time estos días. Sí, ahí interviene, digamos, todo lo que es la parte de la parte de redes, la parte electromecánica, tenemos la parte de comunicaciones y la parte de sistema de que nos viene a brindar Schneider con la parte de la SCADA y la puesta en funcionamiento, digamos, integrar todo, distintos tipos de comunicaciones, distintos equipos, integrarlos a un servidor, una sola máquina y bueno, de ahí que se entiendan y poder operarlos. Para conocer más temas relacionados con la cooperativa, les contamos que ya está en la calle el periódico Cooperativa al Día y anticipamos también algunos de sus títulos. Ya está en la calle el periódico de la cooperativa de Luz y Fuerza. Estos son los temas que incluye la flamante edición. La cooperativa creció un 27% en un año. Es uno de los títulos principales en el marco de la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el sábado 28 de octubre. Se pondrá a consideración de los socios la memoria y el balance del ejercicio número 74 que va del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. Otro de los titulares, la cooperativa será agente de percepción del impuesto de ingresos brutos. Además, septiembre, un mes especial en el hogar Albertus Magnus, el mes de septiembre que estuvo colmado de festejos. Más informaciones, lo que tiene que ver con los planes vigentes de telefonía celular corporativa, también todos los detalles. Y además, la convocatoria de la cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano para la Asamblea General Ordinaria que se va a desarrollar mañana, sábado 28 de octubre a las 14 horas en el Salón de la Casa del Bicentenario. Otro de los títulos, en cuanto a instalaciones, el trabajo de la cooperativa para la Oktoberfest, el área de redes de la cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano realizó varias tareas fuera y dentro del Bosque de los Pioneros para transitar sin sobresaltos la Fiesta Nacional de la Cerveza, el evento más convocante del año. Y además, alcances de la nueva Ley de Seguridad Eléctrica. Si el ARCEP no dispone otra prórroga, en pocos días comenzará a regir la Ley 10.281 de Seguridad Eléctrica, que suma exigencias al momento de solicitar nuevas instalaciones eléctricas. Bueno, todos los detalles sobre esta normativa también en el periódico de la Cooperativa de Luz y Fuerza, que ya está en la calle. Cambiamos de tema. Ahora avanzan las mejoras, las remodelaciones y las ampliaciones en el Club Social de Villa General Belgrano, tanto que en los próximos días esperan ya poder inaugurar algunas de ellas. Dialogábamos con el presidente del club, que esto nos anticipaba. Estamos a full con las obras para ver si podemos llegar al 11 de noviembre, que queremos inaugurar el salón y el gimnasio, la parte del gimnasio, terminando todo lo que es pintura, piso, iluminación y más que todo limpieza. Dado que el 11 de noviembre queremos inaugurar y aparte de eso hacemos el sorteo de un bono contribución de una moto que hemos sacado a la calle ya hace como 3 semanas atrás y bueno, en conjunto con eso queríamos darle un broche para ese día. ¿Están colaborando los papás? No sé, personas de la comisión. Y un poco de todo, los de la comisión por ahí estamos un poco más todos los días, pero los padres cuando vienen a dejar los chicos a entrenar nos ayudan y el otro día hicimos una jornada de pintura que íbamos a tardar 2 o 3 días, en 2 horas lo terminamos, o sea que viene bien toda la colaboración de los padres, la verdad que muy agradecido a ellos porque también sin ellos el club no funcionaría, ¿no? ¿Se va a inaugurar toda esta nueva estructura? Sí, se inauguraría el techo del salón. Estamos refaccionando también el techito del hall de entrada, que el porche de entrada que estaba muy, muy arruinado, así que va a estar listo también para el 11 y la parte del gimnasio que ya lo tenemos todo pintado, nos restan poner las aberturas y el piso que yo creo que esta semana ya lo liquidamos también. ¿Cuántos metros cubiertos tiene esta nueva estructura? El gimnasio tiene alrededor de 50-60 metros cuadrados, que es
todo nuevo, digamos, esto no existía. Y lo que era la casa donde estaba el casero, ahí también estamos usándolo de depósito en este momento, pero también la idea es hacer la sede allí. Y o sea que nos queda en 400 metros del salón, más 50 de gimnasio y otros 50, 60 de la casa. O sea que es un buen bloque dentro del club que lo estamos refuncionalizando. ¿El campo de fútbol cómo viene? Bien, está saliendo ya el pasto, ya hace 15 días que está saliendo el pasto que hemos sembrado. En parte cuesta un poquito más, en parte ya ha salido hermoso. Hicimos el sistema de riego, está funcionando todo perfecto. Así que dándole el agua que le estamos dando, yo creo que acá 15, 20 días tiene que estar todo cubierto de verde. O sea que, y se resembraría en diciembre las partes que no ha tomado tanto bien el pasto, pero según los entendidos va muy bien. Y ya semana que viene calculo que, porque había que hacer unos trabajos que ya los hicimos esta semana, en el tema de nivelación para poder terminar con el alambrado. Así que ya vendría la empresa que hace el alambre también para ya dejarla cerrada y darle un marco más lindo y más seguro para que nadie la pise, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a estar lista para ser utilizada? Y la idea es inaugurarla en febrero o marzo del año que viene. No queremos apurarnos porque... ¿Con el próximo torneo? Con el próximo torneo, quizás antes que largue el torneo hagamos un evento de inauguración tratando de traer algún equipo importante y para que todos festejemos el hecho de tener una cancha nueva, ¿no? ¿Qué quedará pendiente? ¿Vemos algunas estructuras todavía antiguas aquí en esta parte? Sí, los baños viejos que vamos a tratar de demolerlos porque realmente están feos a la vista, no están funcionando. Y estamos trabajando también que hemos sacado un par de árboles que nos iban a molestar en la construcción del nuevo buffet, que hemos recibido una parte de provincia ya del subsidio. Así que calculo también en 15 días más largamos con el buffet nuevo, que también le va a dar otra vista y otra funcionalidad al club y a las jornadas de fútbol infantil, que generalmente el buffet se utiliza mucho. ¿Contentos con todos estos cambios? Sí, es desgastante, pero la verdad que el ver el fruto de cuando uno lo piensa y poderlo realizar es realmente muy lindo, muy satisfactorio. Y con esta información nos vamos a la primera pausa, ya volvemos enseguida con más Telediario BGB. Centro Oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute.
¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia. Alfajores y masas La Vienesa. Aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia. Exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia. Todos los vinos cordobeses de alta gama. Té frutal, de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Ahora también, fiambres alemanes de frigorífico Nuevo Múnich. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de climatización por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort DGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Promo Primavera, importantes descuentos en radiadores y climatizadores de piscinas. Consulte financiación. Peisa, único service oficial autorizado. 46 46 80 15 40 74 89. Primavera y mamá. En la época más linda del año, festejamos el Día de la Mujer más bella del mundo. Hasta el 31 de octubre en Dick House, todos los días serán el Día de la Madre. Y te obsequiaremos un descuento del 10% por pago con todo efectivo en todos los productos electrodomésticos, blanco, bazar y jardinería. También podrás pagar con tarjeta a precio de contado sin interés en cuotas. Infórmate con nuestros vendedores y cajeros de todas las modalidades de pago y las condiciones de la promoción. Ya podés encontrar las mejores empanadas en Avenida San Martín 387, local 3. ...30 variedades de empanadas. También podés encontrar tartas, calzones, pizzas y todo el año locro. Hacé tu pedido al 03546-465775. Te esperamos de martes a domingo de 11 a 15 y desde las 19 hasta la medianoche. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Ortopedia Salud. Todo en ortopedia. Insumos médicos y hospitalarios. Plantillas ortopédicas computarizadas. Medias de descanso nacionales e importadas, nebulizadores, tensiómetros y balanzas profesionales y familiares. Insumos en estética, depilación y pedicura. Amplia variedad en cintas motorizadas, bicicletas fijas e insumos de fitness. Ortopedia Salud, Galería Manantiales, Villa General Belgrano. Teléfono 46-55-87. Comenzó ya la cuenta regresiva para una nueva edición del Festival Medieval en Villa General Belgrano. Llegará ya la tercera edición para el fin de semana largo de noviembre. Esperan que esta sea la fecha fijada en el calendario para este evento. Dialogamos con su organizador, Raúl Lamponi, que esto nos decía. Trabajando fuerte, trabajando en conjunto de gentes. Por suerte tenemos distintas integrantes que van manejando distintos sectores y bueno, ahora empieza la parte más, más difícil en el sentido, porque tenemos que empezar a buscar gente que nos sponsoree, así que vamos a ir negocio por negocio y todos los que quieran ayudarnos para desarrollar esta actividad, bueno, va a ser bien visto, ¿no? Y bueno, ya tenemos toda la parte organizativa, el tema de los combates medievales, que es, va a ser algo increíble. Ya tenemos 100 inscriptos. ¿Dónde van a ser los combates? En el salón, adentro del salón, con gradas.
va a estar muy lindo, es algo histórico. Y bueno, después el tema del desfile también va a estar muy bueno. Ya tenemos un montón de integrantes que ya han dicho que van a participar. También aprovecho esto para que vengan al desfile, que se anoten y que todos los que quieran venir ataviados de la época va a ser bienvenidos. Y así le damos un marco a esta fiesta que yo calculo que en un tiempo más va a tener una repercusión bastante importante. ¿Qué día se va a realizar? El día va a ser del 17 al 20 de noviembre. Ya estamos con la gente también de Los Perros Salchichas trabajando en conjunto, porque vamos a interactuar todas estas dos actividades. Y bueno, va a haber una gran cantidad de gente y bueno, a los comerciantes, a todos. Le digo que pongan su mejor voluntad y aprovechen para poder vender todos sus productos. Y bueno, si unos también pueden, algunos les voy diciendo que sus vidrieras la ornamenten de la época, sería fantástico. Vamos a ornamentar todo el centro, todo lo que es la parte del centro, el salón cervecero, la parte de atrás, interna. Ya tenemos los caballos, ya tenemos un montón de cosas que eso también le va a dar una gran envergadura al tema. Y después también aprovecho esto para, estamos haciendo el ajedrez viviente, todos los que quieran participar en el ajedrez viviente, está abierta la inscripción y bueno, por Facebook o aquí en el restaurante se pueden inscribir y bueno, ya vamos a trabajar con las partidas y todo. Además, bueno, estamos trabajando en conjunto con el municipio y con otras instituciones y bueno, ahora estamos coordinando la parte final y bueno, ya hay que esperar los últimos días para el fin de semana largo. ¿Determinaron precio de entrada? El precio de la entrada va a ser de 50 pesos, solamente en la actividad de combates, no así en lo que es todo lo que es la feria y todo lo que es atrás, los recreacionistas, los juegos, todo eso es gratuito. Porque para el año pasado tuvimos también inconveniente en el sentido de que por ahí la gente no quería ingresar. Y bueno, entonces esa parte va a ser gratuita. La parte de combate, sí, ahí va a tener un costo de 50 pesos, que es normal. Y eso nos ayuda a nosotros a poder soportar el costo del festival. Y es un festival que ha nacido del sector privado. Sí, del sector privado y bueno, y es importante que sea así, que haya una interacción entre el sector público y privado. Y bueno, a nivel nacional estamos como la segunda fiesta más grande y queremos hacer la primera, o sea, ya hablan todos. Justo ese fin de semana se hace la Burgos del Sur, que es la más grande que hay en Buenos Aires, pero si ellos ven que nosotros estamos desarrollando esta actividad a la misma par, van a cambiar su fecha. La idea de nosotros es que se haga siempre en noviembre, porque es una fecha, ya hemos probado algunas y creo que la noviembre es el mejor tiempo, ¿no? Y el fin de semana largo. Y sí, hay que hacerlo en fin de semana largo porque el fin de semana común es muy corto, hay mucha gente que viene de afuera y no tiene tiempo, entonces hay que aprovechar el tema del fin de semana largo, potenciarlo, y eso también da publicidad. Nosotros ya estamos haciendo publicidad en todos lados, vamos a salir en los medios, como es algo completamente distinto, me llaman muchos canales y radios, porque vamos a ser en Río Cuarto, en Córdoba, Villa María, en alrededores, ¿no? Y en Buenos Aires vemos a ver si podemos llegar. Cambiando de tema, dos bomberos de Villa General Belgrano están en Europa por estos días y esto fue un viaje planificado para adquirir un móvil. Aquí los detalles. Tal como se había anunciado el mes pasado, dos bomberos de Villa General Belgrano emprendieron un viaje a Europa para poder adquirir un nuevo móvil para el cuartel local. Por estos días se encuentran en Holanda y Polonia el jefe del cuerpo activo Edgardo Mensegué, junto con Rolando Mensegué, conociendo las autobombas que se fabrican allá para poder renovar la flota local. El móvil tiene un costo aproximado de $200.000.
Y hablamos ahora de esta fiesta de reencuentro que han organizado exalumnos del Colegio Alemán. Por primera vez van a reunirse, obviamente no solo exalumnos, también seguramente exprofesores, bueno, y gente que estuvo vinculada de alguna u otra manera o que sigue estando a la institución educativa. Esto va a ser el próximo 17 de noviembre. Cada vez que hay un egreso en una institución como esta, a los egresados se les dice: esta es la casa de ustedes, vuelvan cuando quieran. Y generalmente eso no se hace. Desde hace un par de años, el nivel medio ha organizado una cena, pero con los egresados del último año. Y ha tenido linda convocatoria. Y desde hace bastante tiempo estamos pensando en hacer algo más grande. Entonces, el 17 de noviembre tenemos un evento donde vamos a convocar a todos los ex alumnos, no egresados, sino todos los que han pasado por la institución. Imagínate que hace poquito celebramos los 75 años, así que hay muchísimos egresados de todas las edades y mucha gente que no se ha vuelto a ver nunca. Así que organizamos una cena que se va a hacer, el, como te dije, el 17 de noviembre a las 21. Va a ser la primer prueba. Va a ser una cena con pollo, algo muy simple, algo tratamos de que sea una tarjeta económica de 250 pesos para que todos puedan venir. Cada exalumno puede venir con su pareja o traer un amigo. Lo único que no vamos a aceptar menores de 17 años, digamos, solamente que vengan egresados. Esperamos que sea un gran reencuentro y vamos a organizar fotos, vamos a poner listas de egresados, etcétera. Creemos que va a ser algo muy lindo, muy ameno, y que, bueno, y la idea es volver a hacerlo todos los años, que cada vez seamos más. Dificultades tenemos muchas, porque te imaginarás que contactar a gente que está por todos lados, hay gente en el extranjero, en todas las provincias, gente que nunca ha vuelto a la villa. Entonces el problema es ese, es la difusión. Ustedes nos ayudan muchísimo con esto, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande vía Facebook, vía mail, etcétera. Así que bueno, la invitación es para todos. Acá en el pueblo hay muchísimos exalumnos, así que lo lindo sería que todos aquellos que tienen que se enteran del tema, que puedan comunicarse con gente que no está acá y que para que se entere y que participen. ¿Se estima cuántos estudiantes pasaron por el colegio en todos estos años? Y mirá, son más de mil y pico, no tenemos la cuenta exacta, pero egresados son 1000. Así que exalumnos es un poquito difícil contarlo, porque hay mucha gente que ha estado poco tiempo, otros han hecho toda la carrera, otros años era solamente la primaria, así que eran menos. Pero en los últimos años son muchos los que han pasado por las aulas del colegio. ¿Qué convocatoria esperan tener? Y estamos partiendo una base de 500 personas. Pero, digamos, ya los primeros días del mes que viene, cuando cerremos la venta de tarjeta, vamos a tener una idea más concreta, digamos. Pero estimamos por lo menos 500 personas. ¿Se va a realizar aquí en la DAC? Se realiza en la DAC, como te dije, el 17 de noviembre, 9 de la noche. Las tarjetas, ya ha salido la publicidad en Facebook, por el canal. Las tarjetas se van a poder reservar por correo electrónico, pago por transferencia, o va a estar en los 7 enanos o acá en la secretaría. O sea, hay muchas formas de obtener la tarjeta, digamos. Las nuevas tecnologías, las redes, ayudan en este momento a difundir esta invitación. Sí, por supuesto. Facebook y las redes, digamos, una gran ayuda. Esperemos que lleguen a muchos, digamos. Ya tenemos muchas consultas de muchos lugares, así que creo que la convocatoria va a ser muy buena. Seguramente será una noche con mucha emoción. Esa es la idea. La idea es, yo tengo compañeros egresados que no los he vuelto a ver nunca. Y ya los estamos contactando y ya están confirmando que van a venir, así que esperemos que sea muy emocionante. Aparte va a ser muy, muy variada. Vos imagínate, estamos hablando de 75 años, hay gente que tiene 80, 80 y pico años, y otros chicos de 17, 18 años que seguramente se van a reunir, va a haber anécdotas, va a haber historias, fotos. Creemos que va a ser una cosa linda, una primera vez, que de ahí veremos cómo se hace para otros años, cómo trasciende el tiempo, ¿no?
con esta noticia nos vamos a ir a una nueva pausa. Ya regresamos con más. Ya inauguró Chiripá. Chiripá es la tienda en donde encontrarás productos de primera calidad, al mejor precio, para el cuidado de bebés y niños. Pañales, ropa y accesorios para ellos. Pero Chiripá también es un espacio para vos, porque queremos acompañarte en esta etapa de tu vida, organizando charlas y cursos para que disfrutes una maternidad plena. Encontranos en Ojo de Agua 91, en Villa General Belgrano. Chiripá, para mamis y chiquis felices. Tenés todo el día para seguir toda la primavera en un solo lugar. 101.9, la radio de las culturas. Viví todo el día la frecuencia de la primavera. Viví la radio. Agua Mineral Natural Tirol ya está en los comercios de la villa con su práctico envase de 6 litros y con el mejor precio. Tirol, con su nuevo envase de 6 litros. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. A fuego lento. Cocina de campo. Todos nuestros platos cocinados 100% a leña en horno de barro y cocina antigua. Especialidades en carnes, cazuelas y guisos del mundo. Todo acompañado del pan casero más sabroso. Variada carta de postres y vinos. Música en vivo para adultos, jueves y viernes. Encontranos entre la Rotonda de los Reartes y Ruta 5. Reservas al 03546 1543 83 30. A fuego lento, cocina de campo. Te prives. Tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad. Visualización a distancia y monitoreo de alarmas. Cámara de seguridad. Grabación digital de video. Seguridad SG. Sistema de seguridad de avanzada.
Azcaine, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y 15. www.azcaine.com.ar 03546-1540-8324. Azcaine, lo bueno no siempre cuesta más. Tenemos nuevos animales y te invitamos a conocerlos. Nutrias, liebres maras, ciervos, picaríes, ñandúes, zorros, caranchos y muchos más. En el Arca de Noé hay 400 animales de 60 especies. Abrimos todo el año, todos los días, de la mañana a la noche. Estamos en Ruta 5, kilómetro 83.9. Residentes en el Valle de Calamuchita, 50% de descuento en el valor de la entrada. Seguimos hablando del ámbito educativo, pero ya en este caso a nivel terciario, porque el Instituto Santa Rosa de Calamuchita tiene tecnicaturas muy interesantes que se pueden desarrollar, bueno, aquí en nuestra región, a través también de una institución que es pública. Hemos charlado con su directora, Norma Giuliano, que nos brindaba detalles en torno a esto. En nuestro instituto se dictan 4 carreras, de las cuales 3 están en oferta para el ciclo electivo 2018. Estas 3 carreras son técnico superior en guía de trekking, técnico superior en turismo y técnico superior en desarrollo de software. Las 3 tienen 3 años de duración, se cursan de manera presencial y se hace principal hincapié en lo que son las prácticas profesionalizantes. ¿Tienen buena salida laboral? Tienen inmediata salida laboral, eso es lo importante de las tecnicaturas, el hecho del saber hacer, de adiestrarse durante estos 3 años en la práctica real de la profesión que eligieron, hace que la inserción laboral sea inmediata y a veces hasta anterior al egreso de los alumnos. Tiene mucho que ver con la fisonomía de la zona turística en la que habitamos. Exacto, se ha hecho un estudio de mercado para la solicitud de estas carreras, la de carrera de turismo, la de tecnicatura superior en turismo, ya hace muchos años que está en el Valle. Bueno, se incorporó en el 2010 la de informática, que ahora se llama desarrollo de software, y estamos fortaleciendo la institución dentro del área de las carreras de turismo como la de guía superior en trekking. ¿Qué deben hacer los jóvenes que quieran investigar un poco más, que quieran saber, que se quieran anotar para el año próximo? Bien, pueden acceder a nuestra institución que está ubicada en Santa Rosa de la Calamuchita, detrás de la terminal, exacto, o llamarnos por teléfono a los teléfonos que figuran en los folletos, investigar en nuestra página web, mandarnos un mail, hay muchas vías de contacto para que todo el mundo pueda enterarse de todo lo que necesita. ¿Cuál es el costo? No tiene costo, es una carrera es gratuita, lo único que abonan los alumnos que pueden es el monto de la asociación cooperadora, y aquel que no pueda abonar genera trabajos voluntarios como para colaborar en las necesidades institucionales. ¿De dónde son por lo general los alumnos? ¿Dónde es la matrícula de la zona? ¿Vienen chicos de otros lugares? Vienen chicos de otros lugares, tenemos muchos chicos que vienen de otros lugares, gracias al boleto educativo gratuito, tenemos chicos de otros lugares y profesores de otros lugares también, que eso enriquece mucho el colectivo docente y todo el tipo de práctica docente que se pueda generar en la institución. Y la posibilidad de ir cada año quizás sumando otra carrera, renovando, como nos decía, para no saturar el mercado, algunas ya dejan de dictarse, pero se suman otras. Exacto, este año por lo pronto, el año que viene no abrimos ninguna otra nueva, pero sí ya estamos estudiando para 2019 cuál es la demanda del mercado laboral de la zona. Siempre hacemos hincapié en la zona, pero no dejamos de tener en cuenta todo lo que es toda provincia de Córdoba y toda la Argentina. Llega la última pausa de Telediario BGB, ya regresamos con más noticias. Ya vienen, ya están acá. Hot Dogs Pancho Villa. A pedido del público llegaron los panchos a la mejor esquina de la villa. Ojo de Agua 17, esquina San Martín. Hot Dogs Pancho Villa, los mejores panchos de América. De lunes a viernes, de 10 a 18, super promo al 50% de descuento en Panchos y Chop. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo.
originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46-24-24. Recuerde, delivery al 46-24-24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Elegí la mejor alternativa para realizar tu reunión. La Reina Eventos. Casamientos, cumpleaños, Family Day, fiestas infantiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, exposiciones, workshops, conferencias. Un lugar pensado para que tu evento se haga realidad. Comunícate al teléfono 03546-427293. Ingresa en www.eventoslareina.com. Envía un email a posadalareina@gmail.com. Ruta 5, kilómetro 90, Santa Rosa de Calamuchita. La Reina Eventos. Agua Mineral Natural Tirol presenta su nueva promoción. Dos bidones de 12 litros al precio de uno, sumado a su práctico dispenser gratis. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol y la promoción llega a tu casa sin cargo. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua.
Primavera y mamá. En la época más linda del año, festejamos el Día de la Mujer más bella del mundo. Hasta el 31 de octubre en Dick House, todos los días serán el Día de la Madre. Y te obsequiaremos un descuento del 10% por pago con todo efectivo en todos los productos electrodomésticos, blanco, bazar y jardinería. También podrás pagar con tarjeta a precio de contado, sin interés en cuotas. Infórmate con nuestros vendedores y cajeros de todas las modalidades de pago y las condiciones de la promoción. Consultorios Kochman. Servicios de kinesiología a cargo de Julieta Moreno y María Cristina de la Sisa. Doctor Juan Clemente en cardiología. Doctora María Elena Vargas, clínica médica. Servicio de traumatología a cargo del doctor Mariano Pomba. Por consultas y turnos, llamar al 46 1077. Y en este bloque continuamos con la temática de la educación. Es una época donde se habla mucho de carreras y de opciones, y de hecho hace unos pocos días se desarrolló una expo donde diferentes institutos terciarios y universitarios de la zona mostraron cuáles son sus opciones educativas. En este marco se desarrolló una charla sobre orientación vocacional, algo muy importante y para tener en cuenta. Nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con los profesionales. Bueno, esto es acompañar lo que está haciendo la muestra de carreras hoy aquí. Nosotros ya veníamos trabajando, ya trabajamos con los chicos en las escuelas, y entonces hoy quisimos venir a apoyar esto que es muy importante, la Expo Carrera, para saber la oferta educativa local y demás, para ver lo que acompañar y ver lo que los chicos están eligiendo o empezando a mirar para su futuro. Información, herramientas en una etapa clave, una etapa muy importante de cambios fuertes en la vida de cualquier persona. Exactamente, acompañarlos en esto de qué es lo que están eligiendo, y también en esto de ver qué oferta, porque hay mucha oferta local, y bueno, y a lo mejor para algunos es irse un poco más lejos, porque ahí está lo que quieren estudiar. ¿Cómo son los chicos en esta edad por lo general? ¿Tienen alguna idea formada o no? No, los chicos en general saben lo que quieren. Les cuesta, digamos, cerrar esta etapa de seguimiento por parte de los docentes, que es la del colegio, sus amigos. Eso es lo que más cuesta. En general, en esta localidad, porque hemos trabajado con todas las escuelas, nosotros en procesos, tanto en la escuela privada, el Colegio Alemán, como en las públicas, lo que hemos relevado es que en su mayoría quieren seguir estudiando. Algunos quieren estudiar afuera, en otros países, y otros en realidad quieren esperar tomarse un año sabático, pero son los menos. La mayoría quiere seguir estudiando. Observamos mucha predisposición por parte de los estudiantes, mucha apertura, y sobre todo en el diálogo que hemos mantenido en los procesos, también relevamos un buen nivel académico de los chicos. A la hora de elegir un futuro, no solo hay que pensar en el gusto, sino también en qué quiere hacer, en qué proyecto de vida uno se imagina, dónde quiere vivir, si una ciudad grande, pequeña. Sí, justamente la temática de la charla de hoy apunta a un proyecto de vida para poder pensar y reflexionar entre todos qué significa elegir, que va más allá de un trabajo y de un estudio, sino qué quiero para mi vida. Esa es la temática del taller de hoy. ¿Trabajan en toda la provincia de esta manera? Nosotros trabajamos en Córdoba en general, capital e interior. Generalmente a lo largo del año hacemos procesos con las escuelas, vamos a las escuelas que nos solicitan y trabajamos directamente con los chicos. En Córdoba la modalidad es distinta, Córdoba capital, porque los chicos se acercan a donde nosotros estamos y también se trabaja con los chicos que quieran realizar este proceso. Tenemos que destacar en cuanto a las cuestiones locales, porque esto de que les ofrezca esta posibilidad también la municipalidad y las escuelas, propiciando, llevándolos a los chicos a las muestras, acompañándolos en este momento, es muy importante, porque hay muchos, como decía mi compañera, que están decididos, y otros que les falta saber, que lo esperan o lo dejan para último momento, y entonces tener la información de la oferta es muy importante. Bueno, allí las especialistas que contaban en torno a la importancia también de la orientación vocacional para los chicos que están terminando su colegio secundario. Nos vamos ahora a compartir nuestros avisos clasificados de hoy.
Oficial de albañil se ofrece para construcción en general, plomería, electricidad. Teléfono 0261-4261-293 o 0266-666-253 Humberto. Se ofrece enfermera con experiencia para cuidado de adultos mayores con referencias comprobables. Teléfono 0358-156-47-141. Se ofrece cocinero con experiencia, disponibilidad horaria. Comunicarse al 0358-154-255-277. Y luego de nuestros avisos clasificados, momento del pronóstico. Vamos a ver qué nos indica para el fin de semana. ¿Cómo se viene? Mañana sábado se espera algo nublado por la mañana, nubosidad variable por la tarde-noche, una mínima de 10, una máxima de 28. El domingo baja un poquito la temperatura, inestable, con probables precipitaciones por la mañana, nubosidad en disminución por la tarde-noche, una mínima de 10, una máxima de 21 grados. De esta forma nos estamos despidiendo. Les deseamos a todos un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en la próxima con más Telediario BGB. Hasta entonces.